¿Sabes por qué no fui candidato a intendente en Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale click a la campanita. Este va a ser el primer hospital de la provincia que va a entrar en este programa de las unidades hospitalarias de procuración de órganos y tejidos, con el objetivo de lograr una mejora cual y cuantitativa en todo lo que es los procesos de procuración. Esto significa tener mayor cantidad de disponibilidad de órganos y tejidos para que más rionegrinos y argentinos puedan tener un acceso a un trasplante que pueda mejorar la calidad de vida o incluso, bueno, salvar sus vidas. Mañana vamos a estar firmando un convenio de similares características en el San Carlos de Bariloche. Y bueno, esto es para resaltar el sistema público de salud es el que está dando la mayor respuesta en cuanto a lo que es la generación de donantes. Y la particularidad que tiene hoy acá en el Hospital de Cipolletti, que es una unidad que ya está en funcionamiento con recursos propios de salud pública y que es la primera unidad de la provincia que se dedica 100% a esta actividad. Con lo cual, bueno, tenemos unos resultados muy buenos desde el 2018 y, bueno, ahora la idea es mejorar lo que se viene realizando hasta ahora y, bueno, con un sistema de tutoría donde vamos a tener una agenda con un cumplimiento de metas mucho más estricto y, bueno, poder lograr formalizar algunas cuestiones como protocolos y, bueno, todo lo que son los procesos que son muy aceitados y, bueno, tiene que estar al 100% todo bien definido como para que, bueno, llegar en los tiempos que son necesarios cuando aparece un potencial donante. Una política pública fundamental a nivel de la provincia de Río Negro y también a nivel nacional, así lo entienden las máximas autoridades del Ministerio, encabezado por el licenciado Fabián Esgay. A nivel provincial, bueno, nos toca a nosotros como coordinación provincial y, bueno, tenemos el acompañamiento de los directores de los hospitales, del personal hospitalario y, por supuesto, a nivel nacional de INUCAI. Buenas tardes. Lo principal para nosotros primero es conseguir un terreno para poder construir las viviendas para alojar a los pilotos mecánicos y todo el personal terrestre que el equipo de prefectura podría llegar a integrar con una estación aérea acá en Viedma. Es un proyecto que hace 3 años que se lleva en tareas, en estudio. Hay un convenio entre la Prefectura Naval Argentina y la provincia de Río Negro, justamente, y se empezó con adecuar el aeropuerto, el hangar, para otras unidades. Bueno, ahora estamos en la etapa que estamos solicitando un terreno a efectos de que en un futuro se puedan construir viviendas. Bueno, la señora gobernadora nos comentó que va a hacer un anteproyecto de un terreno que ellos tienen ubicado, que podrían ser buenos para la construcción de viviendas. Es un terreno que actualmente tenemos entendido que es de Nación. Por eso la señora gobernadora se comprometió a elevar un proyecto, un anteproyecto, y viajar a Buenos Aires en su oportunidad para gestionar posiblemente el pase del terreno de Nación a provincia. Son tareas que está haciendo la gobernadora. Nosotros nada más cumplimos en solicitarles un terreno justamente para la construcción de las viviendas. Obviamente, se incrementarían las tareas operativas del aeropuerto y ellos con sus funciones tendrían que ver también incrementados los horarios de servicio y atención operativa. Así que sería todo un crecimiento exponencial tanto para la ciudad misma, ¿no?, de Viedma, ¿no?, porque al incrementarse también un barrio de PCA, un barrio de la prefectura, con más familias y traer una mejora al aeropuerto sería muy productivo, muy bien visto.